noches. Disculpe, este lío no me suele pasar, la verdad. Estaba pensando solo. Buenas noches, estamos en la cadena principal española, Televisión Española. Como todos los sábados, les acompañamos aquí con un debate nuevo en el programa de debate de mierda. Bueno, eso ha sido la paloma. Aquí en Debates de Mierda hoy tenemos unos invitados estupendos. Bueno, no me he presentado, yo soy Fernando Sánchez Dragó. Y bueno, tú, deja de robar ya. Deja de robar. Bueno, este que está a mi izquierda es Fernando Arrabal. Tú, chaval, eres tonto y en tu casa no lo saben, ¿eh? Qué gente. A mi otra izquierda está mi compañero Pepe Campillo, acompañado de su querida mujer y su normal Fernanda Gonorrea y su hija retrasada Dolores Campillo. Y, por favor, me agarré, mujer. Y enfrente mío, pues está, como es que me he acordado una anécdota en mis tiempos jóvenes que es un poco verde, mejor a contarla. Bueno, enfrente mío está otro compañero follando mascachapas. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Y bueno, empecemos dando la palabra. ¡Hablamos del minelarismo ya! ¡Cojones! ¡Hablamos del minelarismo! Porque es el apocalipsis y el minelarismo va a llegar. Espera, disculpe. Perdón, ¿me podés dar la palabra, por favor? Porque es que yo lo que quiero decir es que me voy a oponer con toda mi fuerza a los gruismos. Porque es que ahora llegas tú a contarnos de que vas a hacer una secta, vas a gilipollar a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos. ¿Tú qué cojones vas a hacer? Déjanos hablar a la minoría silenciosa. Porque los españoles son la minoría silenciosa. Pero es que yo no soy... Y la minoría silenciosa... Son españoles y les gusta a todos el minelarismo. Pero es que yo no soy español, yo soy de África, yo nací en la Sierra de Arad, yo soy de padre húngaro y de madre inglesa. Y yo soy de Marruecos. Pero a mí qué cojones me importa para mí cómo sirve de coño Fernando, tu madre. Fernando, cuidado con la mesa. Fernando. Mira, vamos a ver, mira, yo quiero decir algo importante, porque estamos a mitad de dos fechas brutales. ¡Para Europa! Vamos a ver, Fernando, primero, estás sujetando Campillo a la mesa y te vas a pegar una buena hostia, como no te levantes. Porque es muy sensible la mesa, por favor. Para darte razones no te pienso dejar hablar. ¡Déjanos hablar! ¡Cojones, ya! Porque así como no dejas hablar Fernando. A los de aquí, no dejas hablar a los españoles de la minoría silenciosa. Fernando, permite que te diga que sí, te está repitiendo y por favor, levántate de la mesa que te vas a pegar un buen tortazo. Está loco. Y es que encima no te he entendido nada. Porque no quieres dejar hablar a la minoría silenciosa, bueno, vamos, porque es católica. Vamos a ver, porque... Y fea. Y sentimental. Anda, vete por ahí, Porque es que... Vamos a ver, que es que no entendés. No entendés nada. Desde Cuesta hasta Mancú, en los albores esqueléticos, existe una lesión que tú conoces, además, y que sería realmente fundamental ahora y para todos. ¡Ah! ¡Hostia, hijo puta!